Desde 2003 a hoy ha habido grandes avances en todos los terrenos, en el terreno económico, en el terreno social, pero hay fuerzas que aún se resisten a un país más democrático. Algún sector de la justicia, algún sector mediático, sectores del poder económico concentrado, y me parece que esto le está diciendo a la presidenta: presidenta, avance con toda, que el PJ de la provincia está con usted, está con el proyecto nacional y popular. Bueno, y esto creo que es una fuerza adicional que permite seguir trabajando de cara al futuro, un futuro para los 40 millones. Porque, repito, las transformaciones son imparables cuando hay un liderazgo como el de Cristina Fernández de Kirchner. Y a mí siempre me gusta destacar no solo esa conducción y liderazgo que le dan su cargo de Presidenta de la Nación, sino también el amor que siente el pueblo por lo que ella encarna en esfuerzo, en sacrificio y en conducir el país para un país donde el pueblo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria son los dos ejes principales. Las transformaciones en la Argentina de 2003 a la fecha tienen que ver con esto de la unidad. A nosotros hoy decimos unidos, organizados y solidarios por la vocación frentista que tiene el Partido Justicialista y por lo que está marcando la presidenta como eje de las transformaciones. Me parece que esto lo hace una fuerza política como el Frente para la Victoria, que tiene un vigor, un poder transformador, un inconformismo, porque mire lo que es la presidencia que está llevando adelante Cristina Fernández de Kirchner. En el primer año solamente recuperó YPF para los argentinos, reformó la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, medidas que son muy importantes de cara al futuro para seguir construyendo esta Argentina.